Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créame, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Esto realmente es un suspiro para la vista. Un mar masivo de amarillo, verde y azul. Los colores de la bandera brasileña. 5, 4, 3, 2, 1. Con ustedes, el himno nacional de Perú. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Brasil contra Perú. Tiro libre, dice el árbitro. Alexandro. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo. ¡Le pega desde ahí! Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. Esto entró al arco. ¡Gol! El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Trauco. Se lanzan con todo en la contra. Advíncula. Perú sigue ganando con ese gol tempranero. 1-0 el marcador. Pase atrás al arquero. Abraham. Carrillo.
Advíncula. Abraham. Trauco. Cueva. Trauco. Abraham. Mira el reloj y marca. Casi media hora de juego. Abraham. Trauco. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abraham. Advíncula. Abraham. Carrillo. Salió y es saque lateral. Fernandinho. Carrillo. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Gran jugada! Llega al fondo, a ver si saca el centro. Justito llega el corte. ¡Mira el reloj y marca! ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Me gustó la actuación del equipo. Lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases. Está justificando este 1-0 parcial. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia. Y en este segundo tiempo, las cosas pueden modificarse. Mira el reloj y marca, que ya se está jugando la segunda parte. Imagino un segundo tiempo entretenido. Más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. Abraham. Trauco. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota, ya tiene un hombre permanentemente encima. Lo están invitando a entrar a un juego que no sé si le conviene, ¿eh? Me parece que en el roce sale perdiendo. Salen de contragolpe. Abraham fue un poquito fuerte a tomar esa pelota. Es infracción. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Muy bien. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Abraham. Recupera la pelota. Linda chance de gol, puede ser. Alexandro le saca la pelota y corta la jugada. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. Intenta un pase al vacío. Qué bien se desmarcó por afuera. Qué bien se escapó. Está buscando meter el balón. Sigue, gran chance, gran ocasión. Muy buen control. Cambia, el cabezazo. Debería haber sido el 2-0. Definitivamente fue una actuación de primer nivel. Es un arquero fantástico. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Cambio de frente directo a un compañero.
Está a los segundos de un triunfo heroico. Ni ellos lo pueden creer. Abraham. Está a los segundos de quedarse con un triunfo histórico. Esta puede ser. Thiago. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido.